gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Repedo. Hoy vamos a estar reaccionando a los estadios de México antes y ahora, parte 2. La parte 1 te la voy a dejar ahí, si no la viste, tremendos. La evolución, como sí. Lo veníamos diciendo con Dylan, la evolución fue que, o sea, mejoraron mucho los estadios en los mundiales. El mundial del 70, que lo ganó Brasil, el mundial del 86, sí. Que lo ganó Argentina, que los dos se hicieron en México. Al tener dos mundiales como local, se modificaron mucho en esos años. Y ahora también, o sea, se vienen sí. Otra vez los mundiales, México otra vez modifica los estadios, tremendos. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos en esta segunda parte. Estadios impresionantes, cada vez más evolucionados, cada vez más tecnología. Más pro. Cada vez más pro. Los diseños de los estadios de México son tremendos, amigo, tremendos. El que más me gustó era, ¿viste? El que era el que tenía como azul así afuera. El de Puebla. Sí, ese. El de Puebla está tremendo. Calculo que en este video se verá falta. Bueno, el estadio de Tigres no está terminado, que lo vimos sí. También, que está, lo están haciendo el nuevo estadio de Tigres. Después el nuevo estadio Azteca, también está, el nuevo estadio Azteca que lo están haciendo sí. También para el Mundial. El estadio que está tremendo, amigos. Ese, el de Monterrey, amigo, es tremendo el estadio de Monterrey. Una locura. El de Monterrey es un botín plateado, ese botín plateado que tengo yo. Sí. Tremendo, ¿no? Es tremendo el de Monterrey. Así que bueno, amigos, si la primera que te cruzas con este canal, suscríbete, sumate, recomendanos cosas. Y bueno, vamos a ver sí. Este video más que interesante. Bueno, antes y ahora, el Akron de las Chivas de Guadalajara. En el 2006. ¿Se hizo de cero este estadio? Antes se hizo de cero. En 2006, mira, no sabía. No sabía esto. Un estadio relativamente bastante nuevo. Sí. Mira, no sabía esto. En la actualidad. Ah, ya sé cuál es este. Sí. Ya me acuerdo. Que dije, parecía que era un coso, un volcán, la verdad, sí. De hecho. El Torreón, el estadio Corona del Santos Laguna. Yo tengo en la cabeza un Santos Laguna impresionante. Del Laucha Luchetti, de Matías Buoso. De, me acuerdo, jugó Copa Libertadores. Amigo, es un estadio grande, las tribunas. Sí. Me gusta la camiseta de el Santos Laguna. Sí. Los lobos de UAP, ¿este cuál es? Este no lo conozco. ¿Cuál es? ¿En 2011 se hizo? Este no lo conozco, amigos. Tampoco conozco el equipo, ¿eh? Lobos de UAP. No sé qué equipo es. Buap. Me queda la duda, después lo googleé en el buen celular, ¿verdad? Estadio León. 31.289 espectadores. Un guante de 67. Bien. 86 es el que lo modificó para el Mundial. Sí. ¿Viste? En 2012 se volvió a modificar. Ah, mirale, lo repintaron. El de la máquina cementera, el Cruz Azul. Sí. Medio grande. Está, sí. Fútbol americano ahí. Es re grande en el estadio. Ahí con el cemento no tienen problema. Lo pone todo el Cruz Azul.
No, mira esa olla que está al costado. Sí. ¿De qué es ese estadio? Es una olla. No es de fútbol chiquitito, el. Va, chiquitito, el. Y está al lado de Cruz Azul. Amigos, díganme qué es el estadio que está al lado. Está lindo este. Sí. Este es la modificación. Ah, no, este es el de Tigres, pará. En el 67. Hubo un montón de estadios que se hicieron en el 67, ¿viste? Sí, muchos. Pues en el 70 fue el Mundial. Así que capaz que ya lo venían haciendo, ¿viste? Lo habían completado unos años antes. Ahí en el 70 lo volvieron a modificar, sí. Capaz, ¿ves? En la actualidad, y ahora viene otra modificación. Sí. El estadio este. Ah, este se. Mira. La vista. Este va. Este es potente. Este, amigos, me encanta el diseño de este estadio. Es tremendo. 2012 se hizo. Sí. Es una modificación. Entonces, de cero este estadio. Este estadio tremendo. Fua, el fierro, digo, ese. Recontra moderno es este estadio. Sí. Tremendo el diseño que tiene. Mira, es eso. No, es una locura este estadio. El diseño que tiene es tremendo. Se ve bastante bien de ahí. Es empinado, ¿viste? Sí. Nemesio 10 de Toluca. Otra modificación. Parece los colores de la nube, ¿viste? Sí. Mira qué lindo paredón, quedó lindo. Quedó bastante bueno ese. Sí. Melo, como palcos tiene allá. Los diablos rojos. El del Atlas, último campeón. En el 60. No pensé que tenía un estadio tan grande el Atlas, ¿eh? Sí. Son estadios muy grandes los de México, ¿no? Wow. Las escaleras y todo eso me hace acordar del gallinero. Al de River. O sea, la parte de. Sí. De las salidas. El de Querétaro. Este se modificó en el 86, ¿viste? Sí. Un montón se modificaron. Sí. La bandera de Alemania, esta foto del 80 desde el Mundial. Sí. Bueno, amigos, impresionante la modificación de los estadios. No sabía.
Sí. El de Monterrey se había hecho de cero. Sí. Eso pensé que era remodelación, todo, pero no, ahí sí. El diseño que tiene de Monterrey mío, fue el, para mí es el más lindo de lo que es diseño. El diseño es genial. ¿Viste lo que era el, sí, el armazón ese de fierrerío que tenía ahí? Impresionante. No, es el de Monterrey de afuera está tremendo. Me gustaría, obvio, ver algún partido ahí, así que espero que cuando nos toque la posibilidad de ir a México, sí, ojalá pueda haber algún partido de cualquiera, sí, cualquiera. Pero el tema es... También el que estaba bueno era el otro que se parecía a los colores de la Nu. Sí, el del Toluca. Sí. Me gustaría ver, a ver cuál es la experiencia de ver un partido ahí. Y yo tengo la experiencia de ver un partido acá, entonces me gustaría ver más o menos de ese intercambio cultural de canchas. A ver cuál es la experiencia de ir. Ahí me dicen mucho que en México está bueno porque uno va con la familia, la, sí, cancha y todo eso. Acá, no sé, es como que no sé, yo no llevaría a mis hijos a una cancha. Por un montón de cosas que se viven. Yo la última vez que fui a una cancha, creo que fui a ver River Banfield, creo que fue. Porque soy anti-River, así que fui a la tribuna de Banfield. Pero soy de Boca, en realidad soy de Boca, pero anti-River. Entonces fui para apoyar a Banfield, que jugaba contra River. No, una cosa, una locura. Pero bueno, soy anti-River, amigo. Anti-gallina. Así que no me acuerdo cómo salió el partido, pero sé que los mismos de Banfield tiraban bombita con cosas adentro, amigo. No, no se puede ir así a la cancha. Yo no voy más, no me gusta ir a la cancha así con orina, tiraban bolitas con orina, o sea, se la tiraban los de abajo que estaban los mismos de Banfield, o sea, no se puede, a mí no sé, es como que es un asco, no sé. No, acá no me gusta ir a la cancha, no, prefiero sentarme en mi casa, verlo en la tele y nada más. Igual de Boca no puedo ir porque tenés que ser, o sea, no hay gente, amigos, para... la cancha de Boca no alcanza para la cantidad de socios que hay. Boca creo que tiene arriba de los 100, más de 100.000 socios y la cancha tiene 50 y 50 y pico y no alcanza. Ni haciendo una cancha de 100.000 personas entra la cantidad de gente que quiere ver un partido de Boca. Sí. Es impresionante la cantidad de gente que quiere ir. Solamente sos socio, puedes ir a la cancha si un socio se muere y tenés la casualidad de que te pongan a vos como socio. Hay una lista de espera de socios, amigo, ¿no? Hay una lista de espera de socio para ir a la cancha. Está el socio que pagás por ser socio para estar en una fila de espera para poder ir a la cancha. No, es una locura. Una locura, no puede. La cancha de Boca está buena, pero, o sea, tiene su mística, pero estaría bueno que hagan una cancha más grande, así podemos ir todos a la cancha. Sí. La verdad es esa. Así que bueno, amigos, impresionante estos estadios, tremendos. Y van a seguir modificándose. Porque sí, está el mundial que va a ser entre México, Canadá y Estados Unidos, así que. Calculo que va a haber una tercera parte de esto. Así que impresionante, amigos. Así que si te gustó la reacción, dale like, suscríbete al canal, recomendanos cosas, acuérdate que las dejamos anotadas y las vamos a ver. Así que bueno, nada más, amigos. Abrazo para todos, nos vemos. Chau, chau.